sí está feliz que ya va a ser abuela. Sí, así, para cargar, ¿no? Aquí en la espalda, el guaguito. Te va a emocionar mucho. Como mamás nos emociona. Dios le pague. Pañalcito para tu bebé. Mira, aquí tenemos. Mira. Qué bonito. Era mi bebé. Dios le pague por apoyar, por ver ese video y muchas gracias por apoyar. Nos encontramos en la casita de las Tres Marías. Me siento muy emocionada de poder una vez más llegar acá donde ellas y poderles dar una noticia que les va a agradar muchísimo a ustedes y también a nuestras Marías. Pues el día de hoy hemos traído unas cositas que gracias a su apoyo hemos podido hacer llegar aquí un armario que está en perfectas condiciones para que puedan guardar aquí su ropito, una cocina también. Y aquí tenemos unos quintalitos de cemento que ya lo vamos a descargar. Por acá atrás tenemos lo que es el colchón, ahí está el colchoncito y algunas cositas más que ya conforme vayamos bajando nosotros vamos a indicarles a ustedes. Y acá también tenemos, miren amigos, hemos hecho ya descargar lo que es la arenita y acá ya llegaron las maritas. Vamos a ver. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Sí se acuerda de mí? Sí. ¿Qué pasó el ojito? Sí, está bien. Hola, Marita. ¿Cómo está? ¿Sí se acuerda de mí? Hola, buenas. Elcita. Elcita. Bueno, las Tres Marías. Mire, hemos venido trayendo unas cositas para ustedes. Sí. ¿Y es capaz? ¿Y cómo estás, mija? ¿Sí estás bien? Bien. Sí. Ya. Hemos traído una televisión, un armario, un colchoncito, una camisa y unas cositas para ustedes. Vamos a ver cómo más se les puede ayudar. No podemos interactuar mucho con las abuelitas porque ellos, como ustedes saben, tienen una discapacidad y no se les entiende lo que dicen, pero ellos transmiten alegría, emoción. Dice con el corazón algo, pero no logramos entender. Ah. Si alguna persona, doctor o odontólogo desearía formar parte de esta ayuda para hacer unos dientecitos para nuestra Marita que nos está transmitiendo que no tiene dientes. Sonríe, sonríe. Vamos a bajar las cositas, ¿ya? Bueno, aquí están las pequeñas cositas que hemos podido hacer llegar. Vamos a bajar con los maestritos. Vamos a empezar a cargar. El acceso para llegar a la casita de nuestras Maritas es un poco complicado, por lo que el callejoncito es así angosto. El carro lo dejamos abajo y tenemos que subir así con las cositas. Ya vamos llegando. Y bueno, el televisor ya no avanzó a cargar, lo estaban ayudando. Y está muy, muy pesado. Es un televisor para ellas, para que puedan entretenerse ahí. Bueno, aquí tenemos algunas cositas. Y también tenemos aquí un regalito para Elcita. Vamos a ver su reacción. Mira, Elcita, hemos traído para tu bebito. Dios le pague. Sí, te emociona. Dios le pague. Los primeros regalitos. Dios le pague. ¿Sí estás feliz? Sí, Dios le pague. Tengo otra sorpresita más para ti. Te va a emocionar mucho. Como mamás nos emociona. Mira, Elcita. Dios le pague. Pañalcito para tu bebé. Mira, aquí tenemos ropita, ropita nuevita. No sabemos qué es, pero es unisex. Mira. Qué bonito. Era mi bebé. ¿Sí te gustó? Ay, ya está feliz usted. Venga, venga, usted es la abuela. Vea, la ropita para su nietito. Las primeras ropitas que está llegando. Mira esta gorrita.
¡Ay, qué lindo! Vea, y aquí hay muchas ropitas más. Acá también tenemos lo que es unas fajitas, meditas, para el ombliguito, ombliguero, gorritas. Está todo muy bonito. Voy a safaría. Mira, para que te emociones, ve. ¿Qué te gustaría que sea? ¿Hombre o mujer? Mujercita. Ah, ¿quieres mujercita? Y aquí hay muchas cositas más. Como no sabemos si es niño o niño, estamos acá trayendo. Son toallitas acá para baño. Mira, qué emocionante. Yo estoy más feliz que tú. Mira, aquí está una toallita para cuando ya le vayas a bañar. Lepa. Mira, estas son las pequeñas cositas que está llegando para tu bebé. Y acá tenemos más, acá hay ropita, más ropita, ¿ya? Aquí me hizo guarda, mira. Bueno, esta es ropita para bebé recién nacido que ya vas a tener listo para cuando tu bebé ya venga a este mundo. ¿Tú no tenías ninguna ropita para tu bebé? No. Pero ahorita ya tienes. Pero necesitamos mucho más porque el bebé se ensucia, también va a ir creciendo más. Ahorita tenemos solo para recién nacido. Necesitamos ya para cuando cumplan 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, para cuando ya vaya a caminar. Zapatitos necesitamos también, dependiendo si tengas leche tú o no, necesitemos leche en fórmula. Entonces vamos a necesitar mucho apoyo para nuestra Elcita. ¿Sí está feliz que ya va a ser abuela? Sí, así, para cargar, ¿eh? Aquí en la espalda, el guaguito. Ellos están felices. Y aquí están los zapatitos para usted, queda pendiente. Ya, ya pondrá. Y acá también tenemos lo que son cobijitas, ya vamos a adecuar la camita. Otro edredón, vea, para usted. Mamá, usted sí se emociona mucho. Para ti. Ay, qué lindo. Este es para su bebito, así que. Es lo padre. Ya, Elcita, tú decías que hacía mucho frío. Mira esta gorrita calientita para ti. ¿Y este para cuando haga sol? Ya, aquí te pongo en la punta. Y también tenemos unas botitas de para todos. Trajimos hoy zapatos. Ve. Ah, unas zapatitas para ti. ¿Y este para usted? Mamá. Usted bienvenida. Ya, para que haga un arrocito en esta tarde. Ya, Marita, ya. Que Diosito te bendiga. Adiós, así, arriba. Adiós, agradezca a Dios. Sí, adiós, gracias a Dios estamos aquí. Agradecemos también a las cooperativas que cada cierto tiempo nos vienen apoyando con estas bolsitas en beneficio de nuestros niños y de personas vulnerables de nuestro canto. Si de pronto hay alguna institución también que desee formar parte de esta ayuda a los proyectos que nosotros vamos realizando en beneficio de quienes más lo necesitan, pues quedamos eternamente agradecidos. A ver, mi Marita, para usted esa cocinita, para que pueda aquí cocinar. Vea, estoy cocinando, venga, ¿qué está cocinando? Recién está haciendo el almuerzo para comer, así. ¿Qué está cocinando? Arrocito. Cuidado, va a quemar. Ya está secando. Vea, dulce de capulí. Qué bueno, usted está cocinando para su hijita. Ay. Son los dositos. ¿Y arrocito con qué van a comer? Sardina. Arroz con sardina. Yo también les traigo un atuncito, ahí comen con atuncito. Bueno, son las primeras cositas que les estamos haciendo llegar. Esperamos que más personitas se sumen para apoyar a nuestras tres Marías. Ustedes ven en la situación y las condiciones que nuestras abuelitas y adultas mayores viven. Queremos tratar de mejorar en algo. No ser en mucho, pero en algo queremos apoyarles debido a la situación en la que ellos se encuentran ahorita en estos momentos. Usted puede ser uno más de los colaboradores, uno más que apoya este bonito proyecto para seguir llegando a quienes verdaderamente lo necesitan. Mientras ingresábamos los cementos, se nos rompió un quintalito de cemento, entonces estamos recogiendo lo que se cayó.
Nos sentimos emocionados de que pudimos llegar acá hasta su casita una vez más. Y para darles una noticia a ustedes, agradezcan a las personitas que pudieron visualizar el video. Gracias a ellos y gracias a mi esposo Israel, que está pendiente. Les vamos a ayudar mejorando la infraestructura de su casita. ¿Te sientes feliz de que ahora vamos a mejorar la casita donde ustedes viven? Sí. Sí. Estamos muy contentos que ustedes me apoyaron. Van a tener un baño aquí para que ustedes ocupen. Aquí dormía lo que es el Cita con su mamita y en la cama era incómoda, ¿verdad? Sí. Ahora hemos traído una camita también para ustedes, un colchoncito para que puedan dormir cómodamente. También tenemos una cunita para tu bebé. Te vamos a traer cuando ya esté remodelada tu casita, cuando ya esté mejor, esté más reforzada y algunas cositas más para ti, para tu bebé, para tu mami, para tu tía. Yo le pagué por apoyar, por ver ese video y muchas gracias por apoyar. Para que me apoyen en la casita. ¿Quieres que te apoyen en la casita? ¿Quiere la casita? Vamos a buscar la manera y la forma de poder adecuar un baño para ustedes, para que ya no vayan al terreno. Y hagan aquí cita nomás. Gracias. ¿Y tú, Ursita, si estás bien de salud? Sí. ¿No te duele la cabeza? No. Debes ir al control para que los médicos revisen a tu bebé. ¿Y te sientes emocionada? Sí. Es lo más bonito y también lo más duro. Debes comer bien para que puedas dar un parto natural. Ya, Mielcita, que Diosito te bendiga. Son las primeras ayuditas que estamos haciendo llegar por el momento. Ustedes necesitan muchas cosas más. Como ustedes pueden ver, así es la cobijita. Es una cobijita bien deteriorada, viejita. ¿Esto es ropa? ¿Qué está aquí, mija? Cabecera. Aquí en ropita le hicieron cabecera. Vamos a cambiar este colchoncito. Está muy viejito. Está puro tierra, puro polvo. Así duerme nuestra Elcita, es su mamita, todo está viejito. Miren cómo está el colchoncito. La ropita mismo lo utiliza la almohada, la cobijita está viejita. Perdón, mija, todo esto vamos a cambiar para darle uno mejor. Ahí están bonitas las tres Marías. Como una flor, como una rosa. Guapas, con su sonrisa. Su sonrisa hermosa el rostro. Vean qué lindas, cómo sonríen. Si ven, esas sonrisas se hacen que su rostro sea más lindo, más hermoso. Si de pronto alguna persona que va a visualizar el video tiene alguna puertita que esté en buen estado, que nos pueda colaborar, como ustedes pueden ver, es una puertita bien oxidadita, viejita, acá abajo ya no vale, está bien deteriorado, le tapan con saquillos viejos porque entra mucho frío, la casa no es nada abrigada, también necesitamos una ventanita, no tienen ventanas, nada, entonces queremos buscar la forma de que ustedes nos apoyen para poder mejorar en algo la infraestructura de su casita. El eternit está trizado, hay huequitos, agujeros en la cual entra agua por ahí. Por ahí también le pusieron triple para que no moje tanto. Por allá el techo, el eternit está todito consumido y entra mucha agua al cuarto, mucha agua, y queremos ver si mejoramos la infraestructura. Ellos necesitan de vidrio también para la ventanita. Esto está bueno, pero necesitamos vidrio. No sé de cuánto por cuánto será, pero necesitamos para que cubra el cuartito en algo. Necesitamos porque ahorita está con plástico para que no entre mucho frío, viento o la lluvia. Entonces nosotros queremos también adecuar una ventanita para la casita. De pronto alguien desea formar parte de esta ayuda, pues quedamos eternamente agradecidos. Mis Maritas, ha llegado el momento de partir. Vamos a orar para que este bebito venga sanita, sin ninguna dificultad. Tú vas a pedir a Dios con todo tu corazón. Y a ustedes también, mis Maritas, vamos a orar para que haya personitas que se sumen para mejorar su casita. Necesitamos cementos, necesitamos bloques, necesitamos más arena. Vamos a necesitar puerta, ventana, baño. Queremos el apoyo de ustedes, que se unan a nosotros, que se unan
unan a apoyar a esta familia. Para ello vamos a orar por la vida de tu bebecita y para que te ayuden mejorando la casita. Señor Jesús, te damos gracias porque has permitido llegar a este hogar, a esta casa. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias porque utilizas a mi persona como un instrumento para poder llegar a quienes más lo necesitan. Te doy gracias por todo y sé que tú tocarás corazones y abrirás muchas puertas para poder apoyar a nuestras tres Marías. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.